Molt bona vesprada i benvinguts a Culturitza't, el contenidor cultural de 7 Televalència. Comencem el programa d'esta setmana amb dues exposicions. La primera es titula Bonus Track i es podrà admirar fins al mes de setembre en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i és tot un homenatge a l'artista d'Alzira, Joan Verdú. El Centre Cultural de la Nau de la Universitat de València exhibeix l'exposició Bonus Track, una selecció de 30 pintures inèdites de l'artista d'Alzira Joan Verdú, mort el novembre de 2017 per homenatjar la seva trajectòria artística caracteritzada per la crítica, la ironia i el doble sentit. La mostra d'art pop, que compta amb quadres acrílics, tríptics, serigrafies i una escultura, es divideix en tres sèries. La primera reflecteix imatges de la cultura popular a través de la reinterpretació de missatges cinematogràfics o de tires còmiques. La segona està inspirada en la teoria de la comunicació del filòsof McLuhan, mentre que la tercera presenta la seva producció final. Luego en medio está el mensaje, es un poco más filosófica. Y la última es la de Monster, casa con monstruos, supongo que eran monstruos que él veía o tenía en su casa. Todas son inéditas, excepto los trípticos del fondo. En esta última etapa, titulada Monster, Verdú va treballar el món d'Ailyland, una construcció de tot el seu imaginari des de l'ego, i per a això llegia llibres de filosofia, ja que volia fer un pas més filosòfic en la seva obra. La sèrie Monsters, inacabada a causa de la mort de l'artista, la completa la comissària Mavi Escamilla, amb tríptics en acrílics i fotografies que l'autor va exposar en la galeria valenciana Mr. Pink per a plasmar el segell de Joan, el seu punt pictòric i la tècnica de l'acrílic molt figuratiu i virtuós. En esta última etapa estaba trabajando sobre todo, como he comentado antes, el mundo de Ailyland, resaltándolo sobre todo, y ya nos ponemos en la etapa Monsters. Tú ves a los monstruos y los ves como muy adorables, pero realmente son todos los monstruos que tenemos como humanos nosotros escondidos detrás. Es más bien, por ejemplo, hasta el sillón del psicólogo, tiene sus monstruos, todos tenemos nuestros monstruos, juega mucho desde el ego, desde el yo. Es más, yo recuerdo que mi padre en esta última etapa recurría muchísimo a libros de filosofía, de Jung, de Aristóteles, de Platón. Ya quería ir un paso más allá, un paso más filosófico. El llenguatge encriptat i el doble sentit formen part de l'essència de Verdú, una persona irònica i mordaç que no s'enquadra en cap corrent concret i que sempre va manifestar la seva aversió cap a la cultura i les formes de poder dominants. En sus cuadernos, cuando leí los cuadernos para ver de qué iba todo, veía que escribía mucho bonus track, como si fueran así cuadros extra que estaba pintando. Entonces me hizo gracia llamarle bonus track porque al fin y al cabo, aun estando muerto, le hemos dado una posibilidad extra, una pista. Els responsables comenten que la contaminació ideològica existent en el mercat artístic va dificultar el triomf de Verdú, ja que les seues idees eren contràries a la política cultural del govern i a més mai es va rendir a la servitud del sector. Els seus hereus han destacat que esta exposició permet a son pare generar vida de la millor manera que podia fer-ho a través de l'art i de la seva capacitat de sorprendre. A més, ha agraït a la universitat l'exhibició d'una part dels treballs de Verdú. La segona exposició té com a tema central la superficialitat de la bellesa. Es podrà admirar fins al mes d'octubre en el MUBIM i és una col·lecció de fotografies d'artistes, d'actors, cantants de l'elit artística d'aquest país per a demostrar precisament això, que la bellesa és efímera. El MUBIM acull l'exposició Bellesa i Joventut, Esclavitud Contemporània de Jorge Fontbuena i Ricardo Marujo. La mostra, que es podrà admirar fins al 21 d'octubre, condueix al públic a través de les fotografies fetes pel cirurgià plàstic Ricardo Marujo per tot allò que més ens esforcem a ocultar perquè no coincideix amb els cànons de bellesa imperants. Cànons que exemplifiquen actors, cantants i tota aquesta elit estètica de la nostra societat que encarna la imatge arquetípica de l'èxit, la bellesa i l'eterna joventut, les imatges de la qual també apareixen en la mostra gràcies a les fotografies de Jorge Fontbuena.
La fotografía a mí me sirve como herramienta, como instrumento para reflexionar sobre el ser individual y sobre el ser social. Y de esa manera construimos una visión de quiénes somos nosotros. Es también una construcción mental, una construcción cultural. Las fotografías ya veréis que tienen una construcción más bien clásica en su formalización, con un fondo neutro. La belleza es un concepte esquiu, mutant, imprecís. Resulta tan difícil definir què és això que s'acceixa als nostres sentits i ens impulsa a la contemplació, a la realitat, accedint principalment amb la mirada. La búsqueda de la bellesa i la il·lusió de la eternitat són distintius inherents a la condició humana i mecanismes per a fer front a la nostra naturalesa finita i material. Són forma, cos. En el seu passejar històric, la idea d'allò vell, el cànon estètic pel qual ens regim, ha anat adaptant-se a les modes i rerefons socioculturals de cada època, modulant i ampliant calidoscòpicament les implicacions de la seva significació. La bellesa no és la que mira, no la que és mirada. És a dir, realment la bellesa, com quasi tot, està en el sujeto que decide, no en lo que aquello que mira, perquè la bellesa és un concepte muy subjetivo que cambia y oscila a través del tiempo según las culturas, según los gustos. En la nostra societat, la dictadura del culte al cos es veu retroalimentada per un capitalisme estètic d'hiperconsum que asfixia amb més força que mai. El desenvolupament de les nostres identitats ens porta per la senda de la insatisfacció. Internet, Instagram i les càmeres dels nostres telèfons intel·ligents han contribuït a una inflació i a una dependència de la imatge sense precedents que no solament es reprodueix sense límits alterant els usos tradicionals del retrat, sinó que arriba a usurpar la nostra pròpia identitat. En este món virtualitzat on existim en funció de la nostra presència digital, ens hem convertit en els nostres selfies. Todas estas personas que se operan para perder kilos, para estar como estuvieron antes, lo que tienen que aceptar es que la vida pasa y que el tiempo pasa, y que la belleza no solamente está en un cuerpo esquelético y en una piel tersa. Posiblemente, como decía Platón, la belleza es la bondad. La modificació del cos a la carta que incomoda tant com sedueix desbarata el sentit d'allò vell, de l'artifici i la naturalitat, i posa en dubte les nostres motivacions i els límits de la nostra pròpia llibertat. Tot és contradicció. La búsqueda de la bellesa darrere del vel del plaer i la fascinació oculta la veritat del que ens condemna. Com assenyalava Proust, el temps per a fer-se visible busca els cossos. Ens trobem al taller del dissenyador Alejandro Resta, al centre de València, amb esta iniciativa de voler involucrar també el món de la moda al sector de la cultura, sí, al programa Culturizat. Alejandro, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Culturizat, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Estamos en el mes de junio, me comentabas antes que muchísimo trabajo ahora mismo. Muchísimo trabajo. Entre eventos, novias, entregas y tal, vamos un poquito desbordados, pero bien. Es decir, que entiendo que el sector de la moda en Valencia y el sector de la alta costura en Valencia no va tan mal, entonces. No va mal. De hecho, yo estoy muy contento, muy agradecido, porque no, la verdad, no paramos de tener peticiones para realizar vestidos, tanto de ceremonia, fiesta, bodas, eventos, y la verdad, estamos muy contentos, no paramos. Aparte, nosotros tenemos también lo que es el tema internacional, que ahora estamos preparando todas las tiendas en las que vamos a vender a partir de septiembre. Y la verdad es que no para, o sea, que la moda no para, y la moda española mola. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es exactamente Alejandro Resta, por si hay alguien que todavía no te conoce, Alejandro? Como diseñador, obviamente. Alejandro, como diseñador de alta costura, además, en Valencia, ¿cuáles serían las características de tu trabajo, Alejandro? Mira, yo definiría a Alejandro como un soñador con suerte. Siempre he soñado en la moda, siempre he soñado, de hecho, reinaba mis pupitres de figurines de moda, tanto iba a Dominicos, Jesús María, y siempre estaban todos llenos de dibujos. Soñador por eso, porque siempre he soñado, y suerte porque tengo la oportunidad de hacerlo. Alejandro Resta es
un diseñador que crea sus colecciones, que le permiten soñar y le permite sobre todo soñar a la gente. Porque hay gente que viene con una idea de vestido y luego sale con otra y la verdad, salen auténticas maravillas. Es un creador de ilusiones. Un creador de ilusiones. ¿En qué se inspira Alejandro Resta para diseñar, para crear, para confeccionar? Me inspiro en las sensaciones, o sea, me inspiro en todo, o sea, todo me inspira, desde una hoja hasta una cebolla. Yo me acuerdo el primer proyecto que hice, que nos pusieron en diseño, una cebolla y había que sacar una colección de allí y hasta salían colecciones todos. O sea, todo te inspira, de una textura, un movimiento, un tal, todo. Oye, ¿y por qué Valencia? ¿Por qué el cuartel general de Alejandro Resta está en Valencia? Es una cosa que me sorprende muchísimo porque se supone que tienes tanto éxito que yo casi que te ubicaría más en Madrid o Barcelona que no en Valencia, sin desmerecer a la ciudad, ¿eh? Ojo. Primero porque soy valenciano. Primero porque la primera oportunidad que me dieron de pertenecer al mundo de la moda me la dieron en Valencia. Es algo, lo que acabas de preguntarme, que todo el mundo me dice, y es algo que realmente me estoy planteando. ¿Seguirte? No. Ah. Todo el mundo me dice lo mismo, porque hay mucha gente que nosotros hacemos mucho por España que tiene que venir al Atelier de Valencia. Estamos pensando en un futuro pues abrir una sucursal pequeñita, pues a lo mejor en Barcelona o en Madrid. Pero de momento Valencia es mi Valencia, mi atelier es el cuartel general donde salen todos, o sea, salen vestidos hasta Francia, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, México, Texas, Dallas, Dinamarca, Londres, o sea, están llegando, nuestros vestidos están llegando desde Valencia, ¿no? No hace falta que sea un núcleo como Barcelona o como Madrid, de momento están saliendo. De Valencia al mundo, como dices, ¿Cómo se da a conocer Alejandro Resta al resto del mundo para que el resto del mundo quiera tus diseños? ¿Cómo lo acoges? Y sobre todo, ¿cuáles serían el país más complicado, los clientes más complicados de dónde vienen? A ver, ¿cómo? Por medio de las redes sociales. Las redes sociales ahora mismo lo mueven todo. O sea, no, si no tienes una campaña, ya puedes tener la campaña perfecta del mundo, organizada con mailings y con tal, que no funciona. Hoy en día lo que funciona es lo visual. O sea, cuando tú directamente, yo subo una foto a redes sociales, mi objetivo es captar clientes. Tengo la suerte de que mis redes sociales cada día van creciendo más. Tenemos mogollón de seguidores, tanto en Facebook e Instagram, y entonces de ahí te permite un poco pues conocerte, darte a conocer al mundo. Luego tuvimos la primera experiencia en la Barcelona Bridal Fashion Week de Business to Business, o sea, la primera vez que nos enfrentábamos al mundo del retail, y esa pasarela fue la que nos permitió pues darnos un poquito más a conocer al mundo. Los países, por ejemplo, más complicados, pues creo que todo el mundo lo sabe. Prácticamente estoy entre Qatar y Valencia, y Qatar es complicado, los países árabes son complicados. Complicados por el menos hecho de que no puedes tocar a las mujeres, no puedes medir, tienes que tener un poquito de respeto. Es bastante, bastante fastidiado trabajar allí, pero al mismo tiempo te permiten hacer los vestidos de ensueño que quizás a lo mejor en España o en América no te permitan hacer. Esos vestidos de 20.000 metros de tela, pedrerías, cristales y tal, pues esos los vestidos últimamente se hacen solo en medio. En los países árabes. ¿Cuándo recibes tu primer, no sé si lo recordás, tu primer encargo internacional? Hace 4 años. De Dubai. Hace muy poco. Muy poco. Yo llevo, mañana hago 33 años. O sea, llevo 10 años desde que empecé en la Valencia Fashion Week. Me encantó pertenecer y tengo el honor de haber sido uno de los miembros de Valencia Fashion Week, y desde ahí hasta ahora, cuando la Valencia Fashion Week se cerró, yo decidí mostrar mi trabajo al mundo, porque si no, no sabía cómo enfocarlo o cómo seguir, porque hay mucha gente que está y no está ahora porque la plataforma, en cierto modo, se cerró, y con ello se cerró muchas puertas a muchísima gente. Entonces yo me levanté un día y dije, voy a mostrar todo en redes sociales y voy a ver si voy teniendo éxito. Y tuve la gran suerte de que poco a poco la gente me llamaba, oye, quiero hacerme un vestido, oye, tal, no sé qué. De ahí hasta ahora. Hasta ahora que pues estamos en el mundo del retail, estamos en el mundo de los clientes, estamos en el mundo de expansión internacional. O sea, estamos muy contentos.
Es difícil, porque es muy difícil el mundo de la moda, más en Valencia. Valencia es muy guay, es muy agradecida, pero también es muy difícil. Entonces, nos salva un poco lo internacional, también nos salva un poco lo nacional. Entonces, vamos jugando. Y ahora mismo estamos en una etapa justo de toma de decisiones. Como tú decías, faltan plataformas, al menos aquí en Valencia, para poder mostrar tus trabajos, tus creaciones. Tú eres un diseñador que tú te lo guisas, tú te lo comes para poder mostrar al mundo lo que haces. El día 5 de julio, ¿no?, tenéis un evento para precisamente eso, ¿no?, mostrar vuestro trabajo, ¿no es así? El día 5 de julio hacemos un evento conjunto con el Westin, el Summer Festival Show, y presentaremos nuestra colección. Es un evento enfocado a novias. Presentaremos a Zaleas, porque la presenté en Barcelona. Zaleas es una colección. Es, ¿no?, mi última colección. Y no me dio tiempo a presentarla aquí en Valencia porque, como tú dices, carecemos de plataformas. Es una pena, y de hecho no me importaré decirte esto. Yo, cuando salí a saludar en mi desfile en Barcelona, me acuerdo que salí y me emocioné muchísimo porque me recordaba a Valencia Fashion Week. Una pena tan grande que la hayamos perdido. O sea, hace falta una pasarela. Hace falta, tú sabes la cantidad de talento y de gente que está, que hay aquí en Valencia. La cantidad de estudiantes con ilusiones, de gente que, porque esta plataforma se haya ido, ha perdido ilusiones, y necesitamos una plataforma ya en Valencia. Y una plataforma común. ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve? Si ya la tuvimos una vez, ¿por qué no la podemos volver a tener? Porque necesitamos un poco de que la gente se una y consiga lanzar esto adelante. O sea que los diseñadores en Valencia van cada uno a su aire. Van cada uno a su aire, vamos sobreviviendo todos, ¿eh? O sea, ten en cuenta que la Valencia Fashion Week se fuese, a mucha gente le hizo mucho daño. No mucho daño, en el sentido de mucho daño de dramático, ¿no? Le hizo daño porque era nuestro único medio de exposición hacia el mundo, porque Valencia Fashion Week, se nos olvide que estaba proyectada hacia lo nacional y lo internacional. Y eso, pues hay mucha gente que se ha quedado atrás, y yo creo que Valencia está llena de talentos, de gente con mogollón de posibilidades, tanto de modelos, tanto de tal, y nos hemos tenido que buscar todos las castañas del fuego. Yo me la he buscado de mi manera, mostrándome un poco al mundo, viajando más a Oriente Medio, tal. Hay gente que se ha mostrado, pues se ha tenido que trasladar, lo que me decías tú al principio, que es lo que le extraña a todo el mundo. ¿Por qué tú estás en Valencia y por qué tú no estás en Madrid y en Barcelona? ¿Por qué tengo que estar en Madrid y en Barcelona si puedo estar en Valencia y me está funcionando? O sea, ¿por qué? Entonces yo sí que hago un llamamiento para que vuelva una pasarela. O sea, que tenéis, hay potencial aquí en Valencia para que vuelva una pasarela de las características de la Valencia Fashion Week. Claro que hay mogollón de potencial. Valencia, y yo me hago con mis compañeros de pasarela, son todos unos cracks. Todos los que desfilábamos en la Valencia Fashion Week, todos éramos genios y artistas. No hay ninguno que sea más que otro, y todos, la generación de ahora. Ten en cuenta que en Valencia tenemos varias escuelas de diseño, y yo tengo becarios, al igual que los tienen la mayoría de los diseñadores, y están llenos de ilusiones. Y esas ilusiones no hay que dejarlas morir, sino tienen que tirar para adelante. Alejandro, tienes por ahí detrás un premio que me he fijado antes, que es al joven diseñador o joven promesa, que te lo dieron hace 2 años, en 2016. ¿Cuándo se deja de ser joven diseñador, sabiendo la trayectoria que tú ya tienes y lo que estás consiguiendo al final? Yo creo que soy el eterno joven, ¿sabes? Pero joven entre comillas. Ten en cuenta que en la moda son grandes. Hay mucha gente que es muy grande, y meterte en el mundo de la moda es muy difícil. O sea, aquí en Valencia me puede conocer prácticamente mucha gente, fuera también, pero a nivel nacional hay gente que no te conoce. Entonces a mí, mira mi trabajo, mira mi trayectoria y dicen, ostras, este chaval, ¿qué es lo que ha estado haciendo y por qué está aquí y por qué está funcionando así? Entonces me catalogan de joven. Me da igual. Hombre, lo eres. El carnet de identidad dice que eres joven, pero ya te digo, si llevas tantos años y has conseguido... Llevo muchos años que... A ver, llevo... En estos 5 últimos años es cuando yo realmente he conseguido lo que...
lo que ahora mismo tengo, que es mi pequeño atelier, mis pequeñas proyecciones al mundo, mi equipo, todo. Eso lo he conseguido hace 5 años. Eso no quiere decir que sea, no hay un momento en el que dejes o no dejes. O sea, a mí hay gente que me considera un diseñador y otros que me consideran un joven diseñador. No lo sé, no tengo ni idea en eso. ¿Por dónde pasa el futuro de Alejandro Resta? Uf, el futuro. El futuro de momento pasa, últimamente me lo estoy planteando todo a corto. No quiero mirar mucho a largo porque si no me agobio. Porque me encantaría hacer 20.000 cosas, pero en este mundo las haces poquito a poco o te pegas la leche del siglo. Entonces, de momento estoy surtiendo y cerrando todos los contratos de la bridal, de los retails, y siguiendo con mi Valencia. En función de cómo vea, en septiembre, octubre, me plantearé los siguientes pasos, como hacer 2 pasarelas internacionales, una en Norteamérica y otra en Arabia Saudí. Alejandro Resta, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa. Sé que tienes mucho trabajo, te liberamos ya. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Esta setmana també tenim estrenes cinematogràfiques, però si no sabeu quines són les pel·lícules que teniu que anar a veure i que no us podeu perdre, presteu moltíssima atenció al nostre crític cinematogràfic particular, Sergio Castellote. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos por... Bueno, han habido bastantes estrenos esta semana, aunque en taquilla no han funcionado todo lo bien que se esperaba, tal vez también por el Mundial de Fútbol, ¿no?, que está eclipsando un poquito los estrenos, pero de todas maneras la calidad ha sido, yo creo que correcta, en cierto modo. Y comenzamos por una película francesa, otra más que nos viene, otra comedia, Los 50 son los nuevos 30, la verdad que es una comedia bastante agradable, dirigida por Valérie Lemercier, una señora ya con los 50 años y que anteriormente fue actriz con Los visitantes no nacieron ayer, un éxito de hace varios años. En esta ocasión pues nos cuenta la historia de una mujer de las segundas oportunidades, de cuando a esa edad ya adulta se le desmorona al mundo. Con esta edad, de repente un día el marido le dice que se ha enamorado de una mujer 20 años más joven, se queda a vivir con los hijos y tiene que vivir ella con los padres porque no tiene hasta trabajo. A partir de ahí se sucede una serie de situaciones cómicas, graciosas, bien narradas y muy bien acompañadas, sobre todo también con canciones de Charles Aznavour, incluso también de Julio Iglesias en versión francesa, Soy un truano, soy un señor, y dan una cierta alegría a esta película, que sobre todo lo que nos habla es de que siempre hay que tener una segunda oportunidad en el amor, en las relaciones, y sobre todo en la vida laboral y en todo lo que viene. Muy correcta la película. ¿Qué tienes? 50 años. Me he enamorado, Mary Francine. Cuando eres demasiado vieja para él. Sí, tiene 32 años, tendré que ponerme en forma. Para ellos está. Nos llega también otra coproducción de Alemania e Israel que se llama El pastelero de Berlín, una película bastante interesante, con una historia sencilla, en cierto modo. Nos cuenta la relación homosexual y casual que hay entre un pastelero de Berlín y un judío que viene de Israel, que viene de vez en cuando por motivos de viaje, y un día fallece este señor judío y el berlinés va a ver qué ha ocurrido con él, hasta que encuentra el acomodo y la relación con la mujer del otro, con la familia y el entorno que hay en el espacio judío. La verdad que la película, aunque la historia es muy sencilla, como he dicho, tiene momentos bastante interesantes, sobre todo de planificación, de un guión muy elaborado y unas situaciones verdaderamente satisfactorias. Y sobre todo nos da a conocer las cuestiones de los problemas religiosos, incluso ortodoxos, que hay. Y realmente creo que una película que aunque no ha tenido un estreno muy llamativo, creo que sería interesante visionarla. Nos ha llegado otra película también de animación francesa, una película hermosa, con una historia ya muy conocida, que ya hemos visto varias versiones, que es Colmillo Blanco. Ya conocemos la novela de Jack London, de este perro
lobo que vive en el territorio de Yukon y de repente pues acoge una relación humana con una persona que tiene que venderlo a otro y a partir de ahí pues los explota en peleas de animales y se ve el lado violento de este animal cuando no lo tenía anteriormente. Esta historia está muy bien contada con una animación muy fina, muy cuidada y sobre todo con una historia que la verdad que agradece tanto los pequeños como los adultos, pues tiene momentos muy tiernos y sobre todo una producción bastante holgada para ser una película de animación europea. Creo que es una película que nos puede gustar a todos los públicos y estaría bien visionarla. ¡Quiero ese perro! Este año redescubre el asombroso destino de Colmillo Blanco. Pequeña decepción nos ha venido con No dormirás, la película de terror hispano-uruguaya con Belén Rueda como protagonista. Es una película que podía haber tenido una fuerza, sobre todo por la historia que nos cuenta, en un hospital psiquiátrico, una compañía teatral liderado por una profesora como es, interpreta Belén Rueda, quieren a partir de no dormir, o sea, aguantar el sueño, sacar la realidad de ellos mismos y ver el insomnio, lo que es capaz de hacer en la interpretación en un grupo de actores. El problema de la película es que luego se confunde con un hecho que ocurrió hacía 20 años en ese hospital cerrado, cuando ya empiezan a tener visiones sobre unos asesinatos que habían ocurrido y unos sucesos anteriores. Yo creo que ahí es el fallo de la película, porque en vez de tener un guión más lineal y un guión más actual, ya coge sustos, repeticiones que no acaban de cuajar. Tal vez lo mejor sea la interpretación de Belén Rueda y un poco de excepción, ya digo, del director, Nicolás Gutiérrez, un hombre que nos sorprendió hace años con La Casa Muda y que en esta ocasión, aunque está bien la película en el sentido estético y unos planos cuidados, no acaba de profundizar y el guión hay momentos que te pierdes y la historia pues no acaba de enganchar. Va a ser la obra por la cual te van a recordar siempre. Nos llega una comedia que ha funcionado medianamente bien en taquilla, está así, Qué guapa soy. Bueno, es una película distinta a todas estas que nos vienen de adolescentes, bueno, en este caso ya un poquito mayores de 20 años, de las chicas americanas. En esta ocasión es la actriz norteamericana Amy Schumer, que destaca sobre todo por hacer papeles en las que el físico no importa y sobre todo importa lo interior de la persona. En esta ocasión es lo mismo, es una historia de una chica que se ve con... que no se ve a gusto consigo misma físicamente y a partir de un accidente pues empieza a verse maravillosa y empieza a creerse que es la mejor del mundo, incluso quiere participar en un concurso de modelos. Y bueno, yo creo que Amy Schumer está muy bien en su papel, creo que destaca por encima de esas comedias y la participación de Michelle Williams y Naomi Campbell también ayuda mucho a que la película sea muy entretenida, con momentos realmente divertidos, otros no tanto, tal vez le pese que la duración, unos 20-25 minutos menos, podían haber beneficiado a esta producción. ¡Un concurso de bikinis! ¡DJ! ¡Dale! Bueno, y la semana que viene pues vendrán un par de estrenos, bueno, tres sobre todo bastante interesantes. Uno es Tully, del que se habla maravillas de esta película, vamos a ver cómo es. Hereditary, una película de terror que ha llegado a ser número uno en la taquilla norteamericana. Y también veremos Ocean's 8, vamos a ver, son estrenos que elevan el nivel de esta. Y para terminar, pues vamos a dar el cortometraje No al tabaco, de unos chavales del Colegio Esclavas de María, Sergio Castellote, Sergio Sanz y Alex Segovia, que han hecho un corto bastante interesante en cuanto a lo malo del fumar, del hábito, y creo que está muy bien subvisionado para que nos hagamos una idea también de por dónde va ahora la chavalería con las nuevas ideas cinematográficas que van teniendo. ¿Conoces algún amigo que fume? Sí. Sí, la mayoría fuman. Sí, me extrañaría que no lo hicieran. ¿Te ha ofrecido algún amigo fumar? Varias veces. Varias veces, pero les dejé bien claro que no. No, saben que no me va ese rollo. ¿Te incomoda que tus amigos fumen? Sí, mucho. Sí, es horrible.
Bastante, pero ya me he acostumbrado. ¿Sabes lo que contiene el tabaco? No. Creo que una sustancia mala, pero no sabría decirte. Específicamente no, pero sé que contiene sustancias cancerígenas. Sabiendo todo esto, ¿tú fumarías? No. No. No.